7 puntos a 0 a favor vamos de los jugadores de la UVM. San Pistoleta. Touchdown de la yarda 25. Comienza la ofensiva para la escuadra. La carrera por el centro que viene leída por la defensiva de los franceses. Funciona con el nuevo y la segunda oportunidad. Bueno, ya reiniciamos este partido después de que se levante un jugador un poco lesionado. En este semifinal de la juvenil de otoño. Bueno, se va profundo y es casi completo. Bueno, ya aquí viene esta tercera oportunidad para la escuadra de los Jets. Cuatro receptores se van con este por el lado izquierdo y es bien defendido por el número 20 de la escuadra de los Linces. Vámonos por esta cuarta oportunidad y posiblemente los Jets al despejar el balón. Vámonos al regreso para los Linces después de la patada. El despeje. Que van a llegar prácticamente hasta la yarda. Número 40. Desde ahí va a iniciar la ofensiva para el equipo rojo. Ofensiva para Linces de Toluca. Prueba de escopeta, bien el engaño, la carrera counter. Intentaban por el centro cuando finalmente sin ganancia retroceso 2 yardas y nos vamos aquí a la tercera oportunidad. Vámonos de escopeta el coreba que va para ahí, demasiado largo y en día, demasiado alto. Intentaban con esto. Finalmente es incompleto, pero así entramos a tercera oportunidad. Se dan de escopeta. Interceptado el paso, nos vamos con los pies por el lado izquierdo. Está escapando con velocidad, salta un jugador y va a llegar a este a medio campo. Aunque voló un pañuelo ahí en el terreno de juego, vamos a ver qué va a indicar el oficial. Bueno, lleva un bloqueo por debajo de la cintura para esta escuadra. Los Jets que les va a dejar con la primera oportunidad bastante atrás después de esa venta. ¡Eso es, amor! ¡Dale un beso! Esta ocasión va a quedar cerca de la 20, retroceso de 3 yardas y nos vamos por la segunda. Intentando, pasa por el lado derecho ahí, una buena ganancia de yardas. Llegando hasta la 35 más de 5 yardas. Pero no va a ser suficiente para el movimiento de las cadenas. Contra la tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Si están buscando el espacio, ese es completo y le cae el contacto. Aunque ya tenía el primer diseñador de cadenas. Con el 7. Iniciamos ahora el segundo cuarto de este partido, la semifinal, la categoría juvenil, en pañuelos con la ofensiva de los Jets. Segunda oportunidad, bastante larga por avanzar para los Jets. Cuatro receptores en la formación, prueba de escopeta. Está buscando un paso, quiere más profundo, le va a caer el equipo de los Linces, ya tiene completo el paso, vamos con el número 14. Sale ya del terreno de juego, le van a faltar yardas para el movimiento de las manos. ¡Vamos, 57! Tercera oportunidad, son 4 yardas por recorrer, repitiendo la formación, prueba de shotgun. Ahí le cae la presión por su lado izquierdo, tiene que sacar el pase, sí, completo, casi interceptado por los Linces. Llega la cuarta oportunidad y se encuentran en la 40. Viene a despejar el equipo de Linces. Y la recepción libre. Bota ahí a favor de los Linces. Y esta es la primera oportunidad para ellos en este segundo cuarto con el marcador a favor del equipo rojo, 7 puntos. Contra 0 de los Linces. Bueno, estamos listos para la primera y 10 de Linces Toluca, iniciando acá la serie ofensiva del segundo cuarto para ellos. Y
ganando el encuentro 7-0 en esta semifinal conferencia 3 juvenil de otoño ONEFA 2013. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. Y de escopeta voltea al lado derecho, suelta el pase completo, sigue de pie, no lo pueden derribar, sigue jalando las piernas, se sigue esforzando, lo empujan sus compañeros y va a ser con este gran esfuerzo del receptor, me parece que primero y 10, pero hay pañuelo en la jugada, jugador lesionado, veamos de qué se trata toda esta situación en el terreno de juego. Bien, listo el equipo de Linces para segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Van a ir al aire, suelta el pase, pero demasiado lejos de las manos del receptor. Es incompleto y entra a la tercera oportunidad, mismas 8 yardas por avanzar. Ahí vamos a jugar. Tercera oportunidad, Linces necesita 8 yardas. Y allá van por jugada aérea buscando todas esas yardas, un poquito más. El pase demasiado largo, incompleto. Así que entrará cuarta oportunidad y Linces Toluca a entregar la ofensiva. Cuarta oportunidad. A despejar el balón los Linces Toluca. Balón en el aire. El fielder ya tiene el balón. 38, inicia desde ahí la devolución, empieza a romper contactos, un par de cortes, lleva el balón hasta la yarda 43, desde ahí primer y 10 para los Jets de la Jardín Balbuena. Bueno, el balón ya lo tienen los Jets, primer y 10 en su yarda 44. Ahí va el quarterback de escopeta, 4 receptores en la formación, con el corredor la jugada por el centro. Ataca la defensiva de los Linces y recorre 3 yardas en el acarreo. ¡Buenísimo! ¡No lo suelte! Segunda oportunidad y 7 por avanzar. Ya va quarterback, suelta el pase, lado izquierdo completo. Ahora a ganar yardas. Y solamente gana una en este avance aéreo para los Jets. Tercera oportunidad. Ahí el quarterback número 12 en los controles de los Jets. Suelta el pase, localiza al hombre, es completo el envío. Y tenemos primero y 10 para el equipo blanco. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí va quarterback, engaño de carrera, no encuentra. Se rompe la bolsa y capturan al quarterback. Pierde bastantes yardas y ahora será segunda oportunidad y 20 por avanzar. Segunda oportunidad y largo. Van por cerca de 20 yardas, otra vez quarterback presionado. Ahora sí se deshace el ovoide, es pase completo. El receptor empieza a ganar yardas, recupera las pérdidas en la captura y se coloca en tercera oportunidad con 3 por avanzar. Tiempo solicitado por los Linces Toluca. Tercera oportunidad. Y allá va el quarterback, encuentra, no encuentra. Suelta el pase y es incompleto. Así que tendremos cuarta oportunidad para los Jets. 3 por avanzar y el balón en la 40, no, en la 37. Tiempo fuera por parte de los Jets. Bueno, es cuarta oportunidad y a despejar el equipo blanco. Los Jets a entregar la ofensiva. Allá va el pateador de despeje, se está llevando el balón. Parecía sorpresa, pero no. Termina entregándolo Boyde. Viene el fildeo por parte del número 11, jugador de Linces. Regresando el balón alrededor de unas 12, 13 yardas. Así que tendremos primero y 10 para Linces Toluca en su yarda 20. Allá va el equipo de Linces Toluca. Van por tierra el corredor. Está encontrando. ¡Ah! Ya se estaba escapando. Bueno, el bloqueo del receptor.
Pero el número 14 lo sujeta de las cañas, lo derriba, pero no evita el primer y 10 para Linces Toluca. Allá va coreback. El corredor se está escapando, sigue moviendo las piernas. Se está yendo, ya lo alcanzaron los Jets. Sigue de pie, no lo logran derribar y hasta la diagonal se va a ir. El número 2, corredor de los Linces Toluca. 80 yardas en el acarreo, 80 yardas de 6 puntos para el equipo local en esta semifinal de categoría juvenil. Bien, falta el punto extra, así que el marcador play pro al momento es de 13 puntos y con el extra tenemos 14 para Linces Toluca, 0 para los Jets. Último minuto y segundo del segundo cuarto en esta semifinal, conferencia 3 juvenil de otoño, ONEFA 2013. Bien, todo listo para kickoff. Los Linces se irán al descanso con una amplia ventaja en esta primera mitad de la semifinal. Conferencia 3 de ONEFA, juvenil de otoño. Allá va el fildeo. La levanta en la yarda 2, inicia la devolución. Intenta llevarse el balón, pero no encuentra el hueco. Termina abandonando el terreno de juego ahí cerca de la yarda 15. Desde ahí, primer y 10 para los Jets. Ahí va la carrera número 34. No baja la intensidad y consigue primero y 10 para los Jets. Intentando sacar puntos antes de irse al descanso. Ahí nuevamente capturado el jugador de Jets. Verde a yardas bastantes para Lince, para los Jets de la Jardín Balbuena. Tiempo por parte del oficial indicando que ya no tiene más tiempo afuera el equipo Linces Toluca. Bien, ahora sí, listos para primera oportunidad. 10 por avanzar. Van los Jets nuevamente por tierra. ¡Fumble! La bola es perdida y recuperada por Linces Toluca en esta recta final del segundo cuarto. Bien, listo. Primero y 10 para Linces Toluca. Todavía quiere hacer puntos. Y allá va el coreback en la personal. Llevándose el balón a 5, 6 yardas en el acarreo. Fueron 7 totales para Linces Toluca. Ahí va el equipo de Linces Toluca, número 24 en la carrera. Lado izquierdo intenta doblar la esquina, pero lo persiguen los Jets y lo echan para atrás. Y con esto se acaba el primer medio del encuentro. Nos vamos al descanso. Marcador Play Pro 14, Linces Toluca 0, los Jets de la Jardín Balbuena. Allá va la patada raza, tratando de provocar el error en el fielder. El número 28 toma el balón e inicia la devolución. Termina saliendo por ahí de la yarda 33 desde ahí en el tercer cuarto. Primer y 10 para los Jets de la Jardín Balbuena. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Iniciamos el tercer cuarto. Escopeta, coreback, dejando al corredor que está encontrando camino. Se corta, sigue de pie. Ya lo derriban. Y tendremos primer y 10 nuevamente para los Jets. Ahí en la yarda 48 de su propio campo todavía. Por tierra. Y nuevamente el terreno de juego siendo movido el ovoide por tierra. Así que será una segunda oportunidad y 7 por avanzar. Allá va el pase, le pegan al coreback. Por más que lo aguantó la línea, el coreback no encontró receptor. Lo capturan, lo castigan y lo echan para atrás. Son bastantes yardas. Será tercera y larguísimo por avanzar.
oportunidad nuevamente por tierra. Ya entró rápido la línea defensiva de Toluca, el número 6, quien captura al corredor en el camino que ya llevaba dirección de primero y 10. Lo detiene antes de la línea de golpeo. Cuarta oportunidad para los Jets. Ahí va el equipo de los Jets en la patada de despeje. Sale chorreada la patada y sale del terreno de juego ahí en la yarda 37. Le da primero y 10 para Linces Toluca. Linces Toluca va por tierra, se está escapando, número 33. Ya se fue. Adiós. Hasta luego. Ya nadie lo va a alcanzar. Sí, el número 10 lo sigue, pero no lo alcanza a derribar. Y en otro acarreo de más de 70 yardas. Va a ser un acarreo de 63 yardas para Linces Toluca. Acarreo de 6 puntos para los Linces, que ponen en el tercer cuarto el marcador parcialmente con 20 puntos para los rojos, 0 para los blancos. Van por el punto extra. Ahí va la patada, el número 2. Entre los postes pasa el balón, es bueno el extra. 21 ahora para Linces Toluca, 0 para los Jets. Va nuevamente la patada de salida por parte de Linces Toluca, el número 14 con la devolución. Siguen los cortes, ya lo detienen. Y tendremos ahora primero y 10 nuevamente para Jets. Ahí van los Jets nuevamente, tratando de llevar el balón a las diagonales lo antes posible. Ya se separó mucho el equipo de Toluca, 21 puntos la diferencia en el tercer cuarto. Segunda oportunidad. Allá va el quarterback para atrás, busca el receptor, no encuentra, se colapsa la línea ahí. Nuevamente, segunda captura en el segundo medio en contra de los Jets. Allá va tercera oportunidad, pase el lado izquierdo completo. Ahora se queda también muy lejos de primero y 10. Será cuarta oportunidad para los Jets y entregar la ofensiva una vez más en este tercer cuarto. Cuarta oportunidad y allá va el pase. Completo, así que será primero y 10 para Linces Toluca en la yarda 43 del campo que defienden los Jets. Primera oportunidad, allá van los Linces Toluca a correr la bola, pide bloqueos, ya se cortó, sigue moviéndose, sigue girando. Bueno, los bloqueos por parte de los Linces. Al final de la jugada voló un pañuelo, vemos de qué se trató el castigo. Allá va el equipo de los Linces, nuevamente por tierra. Allá se está escapando otra vez por el centro, sigue de pie. Recupera yardas perdidas por el castigo. Y tiene primer 10 el equipo de los Linces. Va el equipo de Linces, otra vez por tierra. En esta ocasión sí entra rápido la defensiva. Número 57, hombre de gran tonelaje y fuerza en la defensiva de los Jets. Esto, el equipo de Linces se escapa, quarterback suelta el pase y es incompleto. A punto de ser interceptado. También voló unos pañuelos, así que vemos de qué se trata el castigo. El oficial indica que es un shot block, así que va para atrás el equipo de rojo. Ahí va el equipo de Linces Toluca otra vez. Número 33 recupera yardas del castigo. Se queda lejos todavía el primero y 10, pero será tercera oportunidad y 7 por avanzar. Allá va nuevamente Linces Toluca, va por 7 yardas, va por tierra, las está consiguiendo un poquito más y va a ser
lugar, me parece. Primero y gol para Linces Toluca. Ahí van los Linces Toluca. Nuevamente. A meterse a las diagonales. Seis puntos más, tercer cuarto, el marcador Playboy hasta el momento. 27 para Linces Toluca, 0 para los Jets y falta por jugarse el extra. Cuando vemos en el terreno de juego, el oficial nos da la indicación que se termina el tercer cuarto y nos vamos únicamente a jugar el punto extra para finalizar así este tercer periodo del encuentro. Ahí va el equipo de Linces. Bueno, el extra. Y tenemos entonces 28 para Linces Toluca, Jets 0 puntos. Y nos vamos al inicio del cuarto cuarto. Ahí va el equipo de los Jets. Otra vez a la ofensiva ya en el cuarto cuarto. Difícil es la situación para los Jets de la Jardín Balbuena. Necesitan 4 anotaciones para tener posibilidades todavía de mantenerse en los playoffs. Así que por el milagro, los Jets en su yarda 42, primero y 10. Colocados ya, buscando esa misión. Esa misión que le dé alegría a la afición de los Jets. Y ahí viene el número 22. Levantando el ánimo en el equipo. Primero y 10. Pero pañuelo al final de la jugada. Veo de qué se trata. Bueno, es un uso ilegal de casco al final de la jugada en contra de Linces Toluca. Así que hay tiempo fuera, sobre todo por el equipo de Toluca, para la aclaración de los castigos. Ahí va. Los Jets van a ir al aire. Busca receptor. Se le acaba el tiempo. Lo presionan. Captura, no. Fumble. ¿Y quién creen que la tiene? Los Linces Toluca nuevamente al ataque en el cuarto cuarto. Ahí va la carrera por parte de los Linces. A tratar de acabarse el reloj de juego. Y mediante las carreras lo van a conseguir. Segunda oportunidad. 3 yardas por avanzar. Allá va el quarterback. Va para atrás. Número 33. Se hace un par de cortes. Y en el último corte se encuentra de frente al número 90. 53, 57. Y lo avienta para atrás. Tercera oportunidad, allá va el número 24, entra la defensa, se está escapando, pero no logra avanzar. Capturado atrás, cuarta oportunidad para Linces Toluca. Cuarta oportunidad, allá va quarterback a salir del campo, el pateador de despeje aguanta el balón. Recepción libre pide el equipo de los Jets y va a ser touchback. Así que los Jets nuevamente al ataque en su yarda 20. Allá va la carrera nuevamente por parte de los Jets, número 22. Una yarda de acarreo por parte del equipo blanco. Segunda oportunidad, 8 por avanzar. Suelta, no suelta. Y nuevamente capturado quarterback de los Jets. Tercera oportunidad. Allá va quarterback. Otra vez por tierra. Se encuentra la defensiva, el número 34. Y será cuarta oportunidad para los Jets en su yarda 9 a despejar el equipo blanco. Ahí va el equipo de los Jets. El balón para afuera en la yarda 47. Y es por avanzar. Primero y 10, sigue de pie y todavía lo ayuda a ganar yardas el defensivo. Así que será el balón colocado en primera oportunidad en la yarda 36.
Primera oportunidad, 10 por avanzar. Suelta el pase y es incompleto. Segunda oportunidad. Coreback. Allá va, buscando. Primero y 10. Ya lo encontró. Número 24 ya se estaba escapando. Pero el número 26. De manera milagrosa lo alcanza a sujetar del shoulder. Lo derriba y será primero y 10 en la yarda 20. Para Linces Toluca. Entra a jugarse. La primera oportunidad. 10 por avanzar. Allá viene el equipo de Linces. Incompleto el envío, a punto de ser interceptado. Por tierra y vamos. Veamos quién recupera. Parece que los Jets, parece que los Linces. Vamos a ver quién tiene. Y el equipo de los Jets se lleva el ovoide. Vámonos ahora con su ofensiva. Cuarto, cuarto. Para el equipo de la Jardín Balbuena. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Allá va el número 22. Otra vez buscando primero y 10. Y van a ser 8 yardas en el acarreo para los Jets. Segunda oportunidad, van por una yarda. Allá va el corredor y consigue esa yarda, otra más. Primero y 10 para los Jets. ¡Venga, línea! Por avanzar, allá va el quarterback. Otra vez con carrera número 22. Se estaba escapando. Lo sujetan justo después de 2 yardas recorridas. Segunda oportunidad. Allá va el quarterback, suelta el pitch. Bueno, la carrera número 22. Sí. Bueno, con esto termina el encuentro. Marcador final Play Pro es de 28 puntos para Linces Toluca, 0 para los Jets. Así que ya tenemos final para esta conferencia 3. Los Potros Salvajes de la UEM visitan a Linces Toluca para disputar el título de campeón de esta conferencia 3 de la juvenil de otoño en ONEFA 2013.